Como la mayoría de personas que seguís este canal sois de origen mexicano, es muy normal que preguntéis, como habéis hecho muchos en los comentarios: Oye, ¿los gatos pueden comer frijoles? ¿Qué pasa si le doy frijoles a mi gato? ¿Qué enfermedades puede desarrollar? ¿Qué problemas de salud pueden estar asociados a que periódicamente le dé frijoles? Pues es de esto de lo que vamos a hablar en este vídeo. Mirad, de entrada el frijol pues no es un alimento que vaya a aportar nada especialmente importante para el gato. De hecho, la alimentación del gato no sería conveniente hacerla a base de frijoles. Aparte de que estén buenísimos para nosotros los humanos y que el gato, como os voy a explicar, lo pueda comer esporádicamente, no le va a aportar nada. En cuanto a la forma del frijol que le podáis dar, me da igual que sea cocido, que sea frito, que sea en conserva. No es un alimento que, como os digo, vaya a darle nada en especial. Caso de darlo, que tengáis esa costumbre que vosotros coméis mucho en casa, lo ideal sería siempre quitarle la piel, es decir, machacarlo y darle solamente el contenido. Ya sea mezclado con el alimento normal del gato o como una gracia, simplemente como eso. No puede ser en ningún caso el alimento básico de la dieta del gato. ¿Por qué? Y esto sí que es importante. Porque si abusáis, si le tenéis mucha costumbre, porque vosotros en casa coméis mucho frijol, de ofrecerle, ya sea el frijol peruano, ya sea el frijol negro, me da exactamente igual qué tipo de frijol, pues primero, el animal es muy normal, igual que en los humanos, que nos produzca un exceso de gases. Porque además el gato, a diferencia. El, el humano tenemos el mismo problema, pero el gato tiene todavía un aparato metabólico menos desarrollado que el humano, con lo cual se dan muchas más fermentaciones. Y la aparición de gases a nivel intestinal en un gato, pues les genera. Dolor abdominal les genera mucho malestar, que el gato esté nervioso, que esté quejoso, que eso se responda, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el frijol puede generarnos, ya digo, si lo damos de forma muy continuada, una irritación a nivel del tubo digestivo, famoso síndrome del colon o del intestino irritable, es muy frecuente también cada vez más en los gatos. Y el frijol, dado de forma continuada, puede ser un alimento que exacerbe esa sensación. Y por último, y para mí lo peor, es que los frijoles tienen mucha tendencia a que el animal nos genere un cuadro de estreñimiento. Y el estreñimiento es de los problemas más desagradables en los gatos, porque además se ve agravado, ya no solamente porque le des frijoles, sino por la manía que tienen de lamerse y de tragar pelo. Imaginaros un gato que lo hacen todos, lo de lamerse, tragar pelos, de hacer bolas de pelo, que ya generan de por sí mucho estreñimiento. Si además le dais por costumbre, no vuelvo a decir, una o dos veces de forma esporádica no va a pasar nada, pero si tienes esa costumbre, los cuadros de estreñimiento van a ser tremendamente graves. Cuadros donde en el mejor de los casos puede responder a un laxante, pero si no, habrá que llevarlo al veterinario a, a vaciarlo manualmente, si se puede. Y en casos extremos, en el caso de que se haya formado algún cecolito, alguna piedra de caca, pues incluso llegar a tener que recurrir a una cirugía. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.